Será pues unas 1000 hectáreas, pero lo que hemos... Ustedes bien saben, ya la empresa Costa viene trabajando ahí desde el 23 de marzo y esperamos ya que este 18 de abril esté terminada la obra y podemos estar atendiendo con el recurso hídrico a todos los agricultores del Valle de Guacochira. Ya ustedes van a ver que van un 70%, como le digo, ya para el día 18 o 20 de este mes estaremos ya terminando. Con 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto es un canal provisional que estamos haciendo para de manera provisional también darle atención a los agricultores. ¿Cuál es el costo real para, digamos, sanear, ya reparar este colapso del ciclo de Samán? A ver, este canal provisional tiene un costo alrededor de 4 millones de soles, pero es provisional, es un canal en tierra, revestido con geomembrana, pero ya la solución definitiva que va a ser en base a reparar ya la estructura de concreto del sifón, si es otro expediente que estamos elaborando. Porque nosotros hemos venido atendiendo a través del canal Miguel Checa, ¿ya? Se ha venido atendiendo con más o menos 4 metros cúbicos por segundo a una parte del canal norte, como es toda la zona de Ignacio Escudero. Era pues unas 1000 hectáreas, pero de lo que hemos visto ayer un recorrido, por ejemplo, muchas de ellas son zonas que estaban en Almácigo, o sea, no se ha hecho el trasplante. Como el agua no llegó, no se...